for DSRA Colombia and to see the top five project teams present. The schedule for today is very simple. We'll start off with the introductory remarks from our co-CEO and co-founder, Rashid Sabar, and then Vice Minister Rita as well. And then we'll get into the project presentations from the teams, which will involve presentations and Q&A, which I'll describe a little bit more shortly. And then after that, we'll have the winner announcements and the closing ceremony. So to kick it off, I hand it off to you, Rashid. Excellent. Thank you, Eric. And, you know, we just wanted to say a couple of words. We're so excited by the movement that's happening here with DS4A, all of the work, all of the learning that's happened, all of the work, and the kind of growing impact of the program is just very kind of delightful to us. And, you know, we wanted to summarize some of the numbers, you know, the kind of program by the numbers. So we've had 537 graduates in this cohort. And we, you know, all of you 537 graduates represent over 45 different cities across Colombia. So just the kind of geographic reach of the program is fantastic. You know, the 537 participants divided up into 92 teams. And those 92 teams, you know, worked on final projects, many of which were sourced from a public convocatoria that Mintic ran to source some of the most interesting and challenging problems and data in AI across the country. So 52 out of the 92 projects were actually from that project convocatoria. And over 250 companies across Colombia have indicated an interest in the career fair to hire graduates of the program. Again, showing just the, you know, one of the graduates put this phrase, kind of the silent revolution of data science is happening in Colombia. It's very well said. And you can see it in the numbers and the companies that are interested, the fact that we have the best universities, three of them co-certifying the program, the deans of those universities on the call today to watch the presentations. And, you know, there's been 200,000 hours cumulatively of training across the 500 individuals. And we think of it very much as not a, you know, we think of our kind of mandate for Mintic as we're not just training a collection of individuals, we are helping to build the AI ecosystem in Colombia. And similarly, as you go through this program, you know, our kind of challenge for you is this is not simply learning for its own sake. It's very much in order to, you know, create better economic outcomes for yourselves and for Colombia, and also to use the data and AI in, you know, to generate impact, commercial impact, social impact, so on and so forth. And in these final projects, the grand finale today, that the kind of the five winning teams, it's amazing what you've done. You're going to present it today to everyone who's watching and Vice Minister Rueda. And, you know, this is ultimately the fruit of the program, you know, the projects, the impact, and how you continue it on a go-forward basis. So, as Eric said, we have an exciting day for you today, and we have an incredible judge in Vice Minister Rueda. So I'm going to introduce the Vice Minister and hand it over to him for words. So, and as all of you remember, Vice Minister Rueda addressed all of you at the very beginning of the program as well, so you'll remember him. But Vice Minister Rueda is an industrial engineer by background, and he has a focus on management. He graduated with honors from the University of Miami, where he also did his executive MBA in the health sector management and policy. He also spent time at the London Business School carrying out a social innovation and entrepreneurship program with Starting Block. Before his appointment as Vice Minister of Mintic, Rueda served as advisor to the Minister of Health and Social Protection, including work on issues related to digital transformation and digital information for medical records and telemedicine. He has over 15 years of experience leading teams in health and digital fields. So with his background kind of at the intersection of social innovation, engineering, digital transformation in the public sector, he's the absolute perfect judge for this program finale, and we're incredibly excited to have him. So with that, I would like to give it over to Vice Minister Rueda. Rashid, good morning. Thank you for the kind words.
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación a acompañarlos en este gran cierre. Un saludo, por supuesto, a Rashid, a John Benjamin, el director de operaciones de Correlation One, a Denise Palacio, que ha estado muy pendiente desde el Ministerio TIC como subdirectora de las competencias. Tenemos también a Eric, que nos va a estar moderando hoy. Y, por supuesto, a todos los líderes que nos acompañan de las universidades del Rosario de Afit y de la Universidad del Norte, a quien les quiero dar un agradecimiento y un saludo muy especial porque se unieron a este proceso, a este proyecto que le estamos apostando desde Mintic, porque de verdad que creemos en el grande impacto que esta formación que han recibido y está certificado de los 537 colombianos por todas las partes del país que finalicen este proceso de formación, ese impacto que van a tener todos ustedes en el país, no solo hoy, no solo con estos meses los proyectos que han hecho, sino todo lo que van a poder construir y vamos a poder construir en conjunto a futuro. Entonces, de verdad, como viceministro, como ingeniero, de verdad estoy muy orgulloso de todos ustedes por haber terminado esto, por la acogida que ha tenido esta convocatoria y por el resultado de esta formación que sé que ha sido intensiva, que ha sido productiva, que sé que le han dedicado muchísimo tiempo para poder, especialmente hoy nuestros finalistas, desarrollar estas soluciones que creemos que tenemos, que tienen mucho impacto. Y me parece que voló muchísimo el tiempo porque fue como a finales de mayo que estuvimos aquí conectados dando inicio, 550 personas seleccionadas de un grupo de más de 12.000 personas que se presentaron a esta convocatoria. Entonces, primero que todo, quiero que se sientan muy orgullosos porque ustedes fueron seleccionados por ser los mejores, porque pasaron las pruebas y porque iniciaron y le dedicaron el tiempo. Y hoy que tenemos 92 mujeres, 426 hombres, terminando esta versión, primera versión de este año, más los docentes de nuestras universidades aliadas, de verdad que se tienen que sentir muy orgullosos por haber completado esto. Hoy en los proyectos, los 5 mejores proyectos que vamos a ver, se destacan por su desarrollo en 4 componentes. Primero, el análisis de datos, que tuvieron que hacer un trabajo para definir muy bien el problema, para limpiar, para estructurar, para enriquecer los conjuntos de datos, para hacer todo ese análisis descriptivo, para aplicar todas las herramientas estadísticas, para hacer todo ese análisis completo por el que pasaron. Un segundo componente de la aplicación, que ya es de lo más técnico, se revisó el front-end, el back-end, la documentación. También un componente muy importante, y son las habilidades blandas, porque el trabajo en equipo y lo que se entrega al final, también además de ese análisis y lo técnico, es muy importante, sobre todo a futuro, y se los digo por el trabajo que he hecho, por el trabajo que estamos haciendo, que es muy importante ese componente integral de las habilidades blandas para poder tener proyectos de alto impacto. Y, por supuesto, la presentación del proyecto como final. Entonces, nosotros hemos ido también aprendiendo desde el inicio del programa este año para ir fortaleciendo el trabajo, y esto lo hemos hecho gracias a nuestros grandes aliados de Correlation One que nos han acompañado y de la mano hemos estado trabajando más, porque este proceso de formación se ha vuelto más multidisciplinario entre todos los participantes, y creo que tuvieron la oportunidad de verlo por los perfiles de las personas de los equipos que se conformaron. Tenemos personas del sector público, del sector privado, en roles de líderes, de gerentes, de directores, de coordinadores, especialistas, docentes, por supuesto, expertos en otras habilidades digitales y estudiantes, personas que todavía están en sus procesos formativos. Entonces, creo que toda esa riqueza de diversidad en sus experiencias y en su conocimiento ha fortalecido muchísimo los proyectos. Creo que lo que hemos visto en esta iteración ha sido todavía más fuerte de la siguiente y esperamos que siga continuando. Nosotros en este intercambio de conocimientos, este networking que ustedes están haciendo como profesionales de las diferentes áreas, creo que también les va a permitir ampliar sus oportunidades para conectarse. Creo que además de este conocimiento, espero que hayan logrado construir esas relaciones no solo profesionales, sino de amigos, porque entre todo este trabajo también salen muchísimas ideas
y espero que a futuro se estén manteniendo en contacto, puedan desarrollar proyectos, que encuentren oportunidades de trabajo, pero sobre todo lo más importante, poder aplicar la ciencia de datos en sus diferentes campos, tanto en lo público como en lo privado. Entonces, espero que esto también lo hayan visto a través de este proceso de formación. Con la ministra hemos hablado de la importancia de este programa y el impacto que está teniendo por la alta calidad, por lo selectivo que hemos sido. Y ustedes ahora hacen parte de un grupo de más de 800 científicos que hemos certificado por este programa, que espero sigan continuando con este análisis estratégico de los datos, que nos apoyen tanto en lo privado como en lo público, porque para nosotros también, que estamos trabajando como servidores a construir un mejor país, necesitamos de personas como ustedes que sigan desarrollando sus proyectos, sus ideas para apoyar en la toma de decisiones, para contribuir al desarrollo tecnológico, al ecosistema, para de verdad hacer que Colombia pueda sobresalir y salir, sobre todo en este momento de crisis por la pandemia, adelante. Entonces, sin más, quiero devolverle la palabra ahora a nuestro moderador que nos va a llevar por el proceso. Quiero escucharlos, conocer esos proyectos, así que soy todo oídos. Muchas gracias, viceministro, por sus palabras. Y sí, tienes razón que pasó muy rápido el programa y no podemos creer que lograron los estudiantes en ese cortito tiempo, pero realmente es muy impresionante. Voy a explicar brevemente cómo va a funcionar el día. Así vamos a tener presentaciones de los 5 equipos. Cada equipo va a tener 7 minutos para su presentación y después que terminan, vamos a tener 2 minutos para que usted haga preguntas a ellos sobre su proyecto y el impacto que tiene. Y al final, usted les va a calificar y realmente tiene una decisión muy difícil porque creemos que todos son muy buenos. Así vamos a ver qué decide, pero creo que va a ser una decisión muy difícil. Así, para empezar, tenemos el equipo 30. Así voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a dejar que ellos lo puedan compartir. Arranca el equipo 30, ¿verdad? Sí. Equipo 30, ¿estás listo? I think you're on mute, team 30. Liliana y Ariel. Sí, te escuchamos ahora. Buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Ya están buenos viendo días. Nuestra... Ok, ya me están viendo. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días para todos. Estamos desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para poder realizar esta presentación. Somos el equipo número 30 y a continuación mostraremos el resultado del proyecto desarrollado en el curso Data Science for All titulado Monitoreo y análisis de ocupación de espacios cerrados en tiempo real utilizando visión por computador y machine learning. Actualmente nos enfrentamos ante la peor crisis económica y de salud del último siglo. El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por COVID-19. A la fecha, en Colombia se han confirmado 445.111 casos. Y de estos, 14.492 personas han perdido la vida por esta enfermedad. El reto que esto está generando para las instituciones del gobierno, así como para las universidades, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, es la búsqueda de soluciones que prevengan o que disminuyan la propagación de este virus, el cual se caracteriza por su alta tasa de contaminación, la cual se lleva a cabo a través de contacto persona a persona o entrar en contacto con superficies donde un enfermo se ha contaminado. Colombia estuvo
en confinamiento total desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril. Sin embargo, dado que no es viable continuar con el aislamiento, se han planteado una serie de medidas obligatorias preventivas para disminuir la tasa de contagio. Una de estas medidas ha sido el distanciamiento social. Es así como el Ministerio de Salud generó una serie de recomendaciones sobre las cuales entes territoriales han generado medidas para reducir la capacidad de personas en espacios cerrados a un 30% de su capacidad normal. Adicionalmente, ha exigido a las empresas tener mecanismos de control de ingreso de personas a sus instalaciones y tener también un conteo permanente de la cantidad de personas dentro de estas mismas instalaciones. Por otra parte, si nosotros miramos el sector empresarial de nuestro país, compuesto por el 96% de empresas pequeñas y medianas, las cuales generan el 40% del Producto Interno Bruto de nuestra nación y dan empleo a más del 65% de la fuerza bruta, perdón, de la fuerza laboral de nuestro país, estas empresas se han visto muy afectadas, ya que no tienen la posibilidad de operar o han visto reducida su operación, generando que, por ejemplo, en el mes de abril de este año, la tasa de desempleo haya sido del 19.8%. Con estos antecedentes y tomando como marco de trabajo la formación en Data Science for All, la empresa santandereana financiera como Ultrasan nos encomendó el desarrollo de una solución que permitiera controlar en tiempo real y de manera automática el acceso a sus áreas de atención al público. Pese a que esta idea se originó en un contexto específico, el equipo 30 ha visualizado la oportunidad de ampliar este objetivo y trascender más allá de financiera como Ultrasan, ya que el conteo de personas no es una necesidad exclusiva de las entidades financieras, sino que es de gran utilidad para colegios, universidades, entidades de salud, establecimientos de comercio e incluso sistemas de transporte masivo, los cuales no cuentan con recursos para importar la tecnología que desarrolla estas actividades, pero que necesitan implementarla para obtener permisos de apertura y sobrevivir a nuestra nueva realidad social. Teniendo en cuenta este contexto, es que decidimos crear la herramienta de Aforo. Tal como lo mencionó Manaba Liliana, estamos en todo el camino de vuelta a esa normalidad que tanto añoramos. Así que nosotros decidimos crear Aforo como un sistema para apoyarnos en esta vuelta a la normalidad. Aforo es un sistema inteligente que está basado en redes neuronales profundas de última generación y que tiene la ventaja de que puede funcionar en dispositivos de muy bajo costo. Lo que hace Aforo como tal es, primero, identificar a las personas que están dentro del rango de visión de una cámara. Luego, contar todas las personas que están disponibles para posteriormente clasificarlas dentro de unas áreas que son delimitadas, que son personalizables para cada necesidad, para cada posible escenario de negocio que pueda tener una empresa o una entidad en general. Y finalmente lo que hace es capturar los tiempos y los movimientos que tienen estas personas dentro de las áreas delimitadas para así poder guardar esta información. Esta información es posteriormente enviada a una base de datos en la nube y para su posterior procesamiento y visualización. A ver, la meta de Aforo es que cualquier entidad que la implemente se lleve la información más confiable y relevante respecto al flujo de personas, a los comportamientos y los hábitos que pueden desarrollar estas personas, puede ser al aire libre o dentro de sus instalaciones, ¿sí? Esto para mejorar la experiencia de servicio. Lo más importante que tiene Aforo es que tiene la capacidad de traducir todo lo que hacemos de fondo con el tema de visión artificial y traducirlo de una manera elegante, interactiva y sencilla para poder estar enfatizados en la toma de decisiones, en la mejora continua de la experiencia de usuario y en la eficiencia organizacional. Uno o dos de los pilares, junto con la visión computacional, sobre los que se fundamenta nuestro proyecto, son la teoría de colas y el machine learning. Estos dos pilares
tienen que ver con nuestra experiencia como ingeniero, la experiencia profesional que hemos tenido, pero también pudimos aprovechar muchísimo los contenidos que aprendimos durante el curso de Data Science for All. Gracias a los bootcamps y a las clases magistrales, pudimos consolidar una serie de técnicas. Por ejemplo, en teoría de colas, nos encargamos más que todo de utilizar las teorías matemáticas para predecir el estado en un momento dado del sistema sobre el flujo de las personas, los tiempos que pueden estar en entrada, en la cola, en servicio y en la salida. Y también la parte de machine learning que utilizamos nosotros, la utilizamos para intentar identificar patrones de nuestros sistemas a largo plazo, identificar patrones temporales, puede ser en el día, a la siguiente semana, al siguiente mes o a lo largo del año. Una nota es que adicional a los modelos que están viendo en pantalla en este momento, también utilizamos redes neuronales recurrentes para hacer nuestras predicciones. Utilizamos 4 modelos y finalmente el usuario es el que decide con cuál es el que se queda. Aforo es un sistema, entonces, que nos permite estar orientado hacia la toma de decisiones y estar orientados hacia la experiencia de usuarios organizacional. Es un sistema que ya está integrado alrededor de un sistema web, pero cuenta con su parte de visión computacional, con su parte de machine learning y su dashboard de visualización, pero que estamos integrados dentro de una plataforma web única, que es la que están viendo en pantalla en este momento, desde la cual se pueden acceder a todos los servicios. Una cosa que nos gusta mucho de Aforo es la versatilidad de aplicaciones que tiene. Quiero proponerles 2 casos, simplemente para que los tengan en cuenta. Un caso posible de aplicación es si los colegios deciden volver a la presencialidad o a una semipresencialidad, necesitamos tener mejores sistemas de monitoreo para garantizar la seguridad de nuestros niños, de los maestros y de las personas que trabajan en servicios. Así que las estrategias educativas que se pueden diseñar podrían tener en cuenta esta herramienta para saber en los espacios comunes del colegio, en los salones y tanto por fuera, cuántas personas pueden haber para garantizar que el flujo se haga de manera adecuada y con todos los protocolos y también garantizar la tranquilidad de los padres de familia y otros involucrados. Otro caso, que yo creo que es el más evidente, son las empresas que requieren muchas personas para poder funcionar, como bares, discotecas, también empresas que quieren hacer eventos públicos donde congreguen bastantes personas. Con nuestra herramienta pueden tener ese respiro que están buscando y ayudar a agilizar su reactivación económica y diseñar nuevas estrategias para funcionar de una manera acorde a los tiempos en los que estamos. Aforo a futuro tiene mucho trabajo todavía por desarrollarse. Tenemos un prototipo funcional, pero de las cosas que quisiéramos implementar, quisiéramos también desarrollar, por ejemplo, un detector de tapabocas automatizado para múltiples personas. También la medición de la distancia real entre personas que aparecen en el rango de visión para saltar alarmas en caso de que se violen estas normas. Podría también detectarse implementos de seguridad. Y un tema muy interesante que llama mucho nuestra atención como investigadores es entrenar el sistema para detectar comportamientos potencialmente riesgosos dentro de las instalaciones. Por ejemplo, una persona que vaya sin tapabocas tosiendo a lo largo de una tienda, nos interesaría identificarlo cuanto antes para tomar las medidas correctivas, ¿verdad? Lo cierto es que para poder seguir desarrollando Aforo y que se convierta en el producto que nosotros queremos que sea, estamos solicitando y abrimos la convocatoria tanto a entidades públicas como privadas que están acá con nosotros para que nos puedan colaborar y podamos llevar a cabo este proyecto y convertirlo en lo que esperamos que sea. Aforo es una herramienta que además está orientada y está alineada con los objetivos misionales del Ministerio de las TIC que impactan la transformación digital de Colombia. Con Aforo, la idea es que el proceso de reactivación económica se acelere y también se automatice, por lo menos en cierta manera. Esa es lo que tenemos con nuestro proyecto en este momento. Queremos agradecerles a Correlation One y al Ministerio de las TIC por la oportunidad tan importante que nos dieron de participar acá. Nosotros somos el equipo 30, Liliana Calderón, Nicolás Escobar, Dino Rodríguez, yo soy Ariel Ortiz y Alfredo Díaz con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo 30 por su presentación y su proyecto genial. Viceministro, ¿tiene unas preguntas para el equipo 30? Bueno, pues primero que todo, muchísimas felicitaciones al equipo. De verdad que este tipo de proyectos que están
buscando resolver problemáticas actuales. De verdad que es lo que nuestra esperanza y es lo que le estamos apostando con estos programas, porque son de verdad orientados, como ya lo vimos, a la reactivación, en este caso también a proteger y a salvaguardar a las personas en estos momentos. Una primera pregunta, me da como curiosidad con esta información que ustedes están detectando, como la proximidad, ¿cómo hicieron para validar la proximidad de las personas? O sea, para lo que les estaba resultando el algoritmo, ¿cómo hicieron para ver si efectivamente lo que estaba resultando de ese análisis era en la práctica, en la vida real, como certero, como que si de verdad cumplía con lo que se está moviendo en la vida real? Quiero verificar si me están escuchando. Sí, le estamos oyendo. Perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces hay que aclarar que en la etapa actual en la que está Aforo, lo que hacemos es el conteo de las personas que están dentro de un entorno cerrado. Por eso escogimos ese nombre, el monitoreo ya de Aforo, ¿sí? Actualmente no está desarrollada el módulo o la tecnología de la medición exacta en metros, por así decirlo, de separación entre dos personas, pero hemos investigado bastante al respecto y sabemos que ya existe y ya se puede desarrollar y se puede implementar fácilmente sobre lo que ya tenemos construido. Entonces, es uno de los pasos que queremos dar, como yo lo mencionaba al final. Esa validación simplemente sería una triangulación de las distancias, teniendo en cuenta dónde está ubicada la cámara, se hace un par de operaciones geométricas y se puede identificar con suficiente confidencia, con suficiente confianza, que las personas estén a una distancia segura. Muy bien. Y en esto, que creo que se los oí, que la intención es poder llevar esto a diferentes espacios. Esto no está limitado de ninguna manera a los entornos donde hicieron las pruebas o los modelos. Ahí está. Claro, en principio vamos a tener esa limitación porque el algoritmo se ajusta a los datos de entrenamiento que nos facilitó Financiera como Ultrasan. Pero en principio la idea de utilizar redes neuronales profundas es que se pueda hacer un proceso de reaprendizaje, ¿sí? Un fine tuning que llaman, para poder implementar nuevos datos según los contextos y poder estar entonces en contextos más robustos y tener la seguridad de que va a funcionar adecuadamente. Técnicamente, ¿cuál fue, y por curiosidad, el reto más grande que tuvieron en llegar a esta iteración de la solución? Es difícil escoger uno solo. Yo voy a escoger mi favorito como personal y es saber que entrenamos el algoritmo primero utilizando una red neuronal que se llama YOLO versión 0.4 y en un equipo grande nos funcionaba muy bien. Sí, okay. Pero a la hora de probar con la Raspberry Pi, porque lo implementamos en una Raspberry Pi, no nos funcionó en tiempo real como queríamos. Entonces nos tocó probar un segundo algoritmo que se llama MobileNet SSD, Single Shot Detector, y eso nos bajó bastante la confidencia. Nos tocó hacer varios trucos ahí para mejorar un poco, para poder garantizar de que siguiera funcionando en dispositivos embebidos. Eso es un poco el reto más grande que tuvimos hasta el momento. Quisiera complementar esta respuesta de Ariel para decir que otro de los retos muy grandes que nosotros tuvimos fue el desarrollo de un prototipo funcional en menos de 12 semanas. Uy, realmente sí. Fue un trabajo arduo, fue un trabajo que nos costó un gran esfuerzo, pero que con el apoyo de profesores como Natesh, como Ana, con sus bootcamps, Ana y Eli, que fueron nuestras TAs, logramos sacarlo adelante. Muchas gracias al equipo 30. Ahora vamos a cambiar al equipo 33. Así si pueden compartir su presentación. Y para que todos saben, tenemos 220 personas en el enlace de YouTube mirando a las presentaciones. Los siguientes eventos acaban de suceder en Cali, Colombia. María, una estudiante de arquitectura de 24 años, amante de la salsa,
tuvo un accidente de carro. Ella está gravemente herida. Jorge, un hombre de 65 años, sufrió un infarto hace 5 minutos. Su esposa está buscando ayuda con los vecinos. ¿Perdimos el audio o soy solo yo? Sí, perdimos el audio. Un segundo. Juan, estás en mute. Sí, sigue. Ahora te escuchamos. Ahí hicimos transición, no sé si me escucha mi compañera. No se escucha. ¿Me están escuchando ahí? Ahora sí. Ok. Qué pena, no me di cuenta el problema de audio. ¿Podemos volver a reiniciar la presentación? Sí, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. No estaba segura si me estaban oyendo. Listo. Ahí ya me están oyendo todos, ¿sí? Para estar claros. Sí, tenemos bien. Perfecto, muchas gracias. Qué pena con ustedes. Los siguientes eventos acaban de suceder en Cali, Colombia. María, una estudiante de arquitectura de 24 años, amante de la salsa, tuvo un accidente de carro. Ella está gravemente herida. Jorge, un hombre de 65 años, sufrió un infarto hace 5 minutos. Su esposa busca ayuda con los vecinos. Muy buenos días. Nosotros somos el Grupo 33 y este es nuestro proyecto titulado Cali Hospital Coverage. Este hace parte de un proyecto de investigación doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona a cargo de Luis Gabriel Cuervo. Este proyecto es de carácter confidencial. El objetivo principal de nuestro proyecto es el análisis de la cobertura para urgencias vitales en las cuales es necesario llegar a un hospital en un máximo de 20 minutos para atender estos eventos de alta complejidad con cirugías y cuidados intensivos. Nuestros objetivos son analizar el tiempo de viajes de las diferentes zonas de Cali al hospital más cercano, desarrollar mapas para visualizar la cobertura, identificar el impacto de tráfico en el acceso a los servicios, comprender la relación de variables sociodemográficas con la cobertura y, por último, sugerir la ubicación óptima de nuevos hospitales o mejoras a uno existente. A través de nuestro tablero en Power BI vamos a ver algunos de los demográficos de la ciudad de Cali. Según la información del Censo del DANE, a 2018 Cali es una ciudad con una población de 1.8 millones de personas viviendo en su zona urbana. Nuestro tablero muestra diferentes variables sociodemográficas, incluyendo los estratos. Para ejemplificar, veremos la distribución para los estratos 1 y 2 en el mapa. Como pueden ver, estos comprenden un 49% del total de la población caleña y se encuentran principalmente distribuidos en las periferias de la ciudad. Ahora vamos a ver la distribución de los hospitales de alta complejidad en Cali. Podemos observar en el mapa que estos se encuentran agrupados en tres clústeres principales en el occidente y sur de la ciudad. Adicionalmente, veremos otras empresas que son sociales del Estado, las cuales atienden eventos que no son de altas complejidades. Estos también son otros hospitales, empresas sociales del Estado. Ahora bien, típicamente el acceso a la salud se ha analizado por medio de encuestas quinquenales, matrices origen-destino y mapas isodistantes. Sin embargo, esta aproximación tiene algunas desventajas como altos costos, la insensibilidad a variaciones de tráfico y los altos tiempos para la obtención de resultados. En este estudio se propone el uso de un análisis geoespacial a través del uso de la información de Google Maps. Esta es una alternativa que resulta rápida, confiable, sensible a variaciones de tráfico y rentable. Debido a que el acceso a esta información tiene un costo, hicimos un muestreo inicial que nos permitió, como pueden observar en la matriz, agrupar las diferentes horas del día y días de la semana en 9 franjas de tráfico. Estas franjas pueden tener un alto impacto en la cobertura, como veremos a continuación. En esta página podemos ver la cobertura 20 minutos para la franja de mayor tráfico.
Primero, observen el mapa que tiene dos colores. El color azul nos muestra las zonas que están cubiertas para un tiempo de viaje menor a 10 minutos al hospital más cercano, mientras que el color verde nos muestra una cobertura para un tiempo de viaje entre 10 y 20 minutos. Las zonas que están sin color nos muestran un tiempo de viaje mayor a 20 minutos. En la parte superior izquierda de nuestra pantalla podrá observar la cobertura total por población, la cual equivale en estas condiciones a un 48%. Adicionalmente puede observar la cobertura para diferentes variables sociodemográficas. Cuando nos vamos a una franja de bajo tráfico, podemos observar un aumento de la cobertura del 41%, llegando a un total de un 89% del total de la población de Cali cubierta. Teniendo en cuenta los datos de Google obtenidos, se desarrolló un modelo predictivo el cual nos permitió estimar la duración de viaje para cualquier zona de Cali. Se probaron múltiples modelos, siendo el más acertado el modelo de Random Forest. Dentro del desarrollo de este trabajo, se hicieron las pruebas correspondientes para asegurarse que el modelo tuviese un buen comportamiento predictivo y a nivel de errores. Basándonos en este modelo, se desarrollaron los modelos de optimización. Estos modelos nos permitieron tanto predecir la ubicación de nuevos hospitales como sugerir la mejora a hospitales existentes. Para esto se realizaron dos aproximaciones, un modelo recursivo y un modelo heurístico. Por último, es importante resaltar que estos modelos se diseñaron para promover que la ubicación de los hospitales ocurra en las zonas que cubran la mayor población descubierta. Vamos a ver cómo se reflejan estos escenarios descritos en nuestra aplicación. Recordemos el escenario de cobertura base en Cali a 20 minutos, donde la cobertura era del 48%. Adicionalmente, observen la distribución de la cobertura para cada uno de los 6 estratos en Cali. Si adicionamos un nuevo hospital, podemos observar un aumento de la cobertura global a un 73%, mejorando principalmente la cobertura en los estratos 1 y 2. Al añadir otro hospital, podemos observar que la cobertura aumenta a un 84%, teniendo un alto impacto, en este caso, en el estrato 2. Note que la cobertura por estrato es un poco más equitativa. Ahora, si en lugar de añadir un nuevo hospital, actualizamos o mejoramos uno existente, podemos observar que la cobertura aumenta hasta un 68%, el cual es un valor un poco menor al encontrado cuando se propuso la construcción de un hospital, que fue de 73%. Aún así, note que el impacto en los estratos 1 y 2 sigue siendo importante. En caso de actualizar dos hospitales, se puede observar que la cobertura total aumenta hasta un 79% y los patrones descritos previamente se repiten. Este mismo análisis se puede realizar para otros tiempos de viaje o para otras variables sociodemográficas como la edad y el género. En conclusión, la cobertura no fue adecuada especialmente para los estratos bajos. Se desarrolló un nuevo modelo rentable, preciso y rápido. Mejorar un hospital existente o construir uno nuevo incrementa la cobertura especialmente para estratos bajos. Y esta solución es extrapolable a otros territorios y otros servicios, como colegios y estaciones de bomberos. Ahora veamos la situación actual de María y Jorge. María llegó en ambulancia al hospital Imbanaco a tiempo y su recuperación tiene muy buen pronóstico. Jorge no corrió con la misma suerte y le tomó demasiado tiempo llegar al Hospital Universitario del Valle. Desafortunadamente, falleció. El tiempo de viaje a los hospitales hizo la diferencia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Gracias al equipo de 33. Ahora tenemos 2 minutos para preguntas del viceministro. No, muchísimas gracias. De verdad, otro proyecto. Me encanta porque esto de verdad tiene un impacto y yo que vengo del sector salud, de verdad que me gusta muchísimo ver este tipo de soluciones prácticas. Háblame un poquito de los datos, cómo hicieron para validar esta información. Y sé que tomaron de diferentes fuentes, ¿cómo podrían mejorar esa toma o el modelo si se integraran de pronto otras fuentes? No sé si identificaron lo que les hiciera falta. Háblenme un poquito de eso, por favor. Bueno, realmente el punto más clave de nuestro proyecto, dame un segundito, recayó justamente acá en la toma de datos de tiempo que se hizo por Google Maps. Google tiene como tiene como un rango que te permite tomar datos gratis, pero después de eso, esos datos cuestan.
Y pues con base a ese cómo nos tocó desarrollar el modelo predictivo, pues este, digamos, si bien fue un buen modelo, no es lo mismo que, digamos, que si uno pudiese tomar todos los tiempos en todas las zonas de tráfico en Cali, desde Google, que podría ser como una forma de, como quizá de mejorar los modelos de optimización. Espérame, me devuelvo con un segundito y te digo exactamente en qué parte. Aquí. Perdón. Acá. Para nosotros realizar este análisis preliminar y nos tocó pues agrupar en diferentes zonas de tráfico justamente por las limitaciones que teníamos pues del acceso gratis a los datos de Google. Sin embargo, para extrapolar esto sería bastante útil poder, digamos, quizá invertir un poco ya en los datos de Google para poder desarrollar un mejor modelo predictivo, quizá con una mayor granularidad. A este nivel lo hicimos a nivel de SATs, que son las zonas pues, de tráfico. Sin embargo, pues sería útil poderlo hacer quizá a nivel de manzana o pues para ver un poco ya más la granularidad de la ciudad. Esto fue creo que el limitante más fuerte de nuestro trabajo. Y el otro detalle es que en este momento, pues como estos datos fueron sacados de Google, no estamos seguros cuál fue el efecto de la pandemia, que estamos claros que eso ha tenido un efecto importante en el tráfico de la ciudad, posiblemente de Cali también, pues cuál fue el efecto de los datos de la pandemia en los datos que pudimos sacar de Google. Posiblemente sería bueno como retomar estos datos y rehacer el análisis cuando ya, digamos, esté normalizado la situación de Cali para poder... pues para poder hacer una mejor predicción de la optimización. Sin embargo, nuestros resultados fueron bastante buenos porque sí se predice de una manera pues bastante adecuada con base a lo que estuvimos viendo, cómo se podría mejorar la cobertura hospitalaria en Cali. Gracias al equipo 33 por responder a las preguntas y también para su presentación. Ahora vamos a tener la presentación del equipo 56, si quieren compartir su pantalla. Ahí puedo dar un último comentario antes de empezar, qué pena. Sí. Que se me olvidó mencionar. También una forma de mejorar la aplicación sería poder tener más información de los hospitales de Cali, porque también sería chévere no solamente decir, llegue aquí primero, sino también decir, vea, este tiene mayor disponibilidad de UCIs y cosas así. Entonces, quizá adquirir mayor información hospitalaria también sería bueno para mejorar la aplicación. Y ya, muchas gracias. Gracias. Ahora tenemos el equipo 56. ¿Están listos? Totalmente listos. ¿Me confirman? Sí, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Somos el equipo 56. Nuestra aplicación está orientada a cómo priorizar el financiamiento de proyectos de desarrollo rural en la era post-COVID, utilizando ciencia de datos. El Banco Interamericano de Desarrollo hace poco sacó un reporte sobre retos y oportunidades en Latinoamérica y mostraba que aunque en general el sector agrícola es poco productivo, la inversión en esos sectores puede aumentar la productividad, incluso ser sectores estratégicos de inversión para el crecimiento post-COVID. También la revista Dinero muestra que el sector del campo, toda la parte agro, es el único motor que no se ha parado durante la pandemia. En Colombia, es la Agencia de Desarrollo Rural la entidad encargada de canalizar esos fondos públicos hacia la inversión en proyectos agrícolas de desarrollo integral, inclusivo y principalmente orientado a poblaciones vulnerables. Hasta el momento, se han financiado alrededor de 232 proyectos, con una inversión de 4.000 millones de pesos, dos tercios de eso inversión pública, más de 24.000 beneficiarios en distintos grupos étnicos y también en grupos de productos agrícolas. Hay que tener en cuenta que uno de cada cuatro colombianos es campesino, es decir, que el éxito de estos proyectos va a impactar directamente en la mejora de la calidad de vida y disminuir la desigualdad en Colombia. Ahora, a julio, hay ya un total de más de 3.800 proyectos solicitando financiación por más de 3.5 billones de pesos. Hay que priorizar y decir a cuáles se les va a dar esa financiación y se va a apoyar. Y para eso que es la pregunta y el reto que la ADR plantea es cómo elegir aquellos proyectos de mayor impacto y beneficio para Colombia. Teniendo en cuenta que esa evaluación debe ser inmediata y justa, tenemos que evaluar el primer proyecto con la misma rigurosidad que evaluamos el último. Tenemos que poder hacer análisis de manera prospectiva, tenemos que hacer predicciones. Es importante que estos análisis de proyecto tienen que comprender distintos factores, son múltiples factores que hay que tener en cuenta y que debo tener una estimación de la probabilidad de éxito y también un nivel de confianza, porque finalmente esto es una decisión humana basada en datos. No reemplazamos las decisiones humanas, sino las mejoramos. Ese es el objetivo.
Entonces, nuestra respuesta al problema planteado es SysQuap, un asistente web para la evaluación inmediata de los factores predictores del éxito de los proyectos que se presentan a la ADR. Esto antes de la inversión. Es decir, no como algo de un histórico y pronóstico a partir de ahí, sino antes de manera prospectiva. ¿Por qué SysQuap? SysQuap es una palabra muisca que significa sembrar, dar vida, y la elegimos como nombre de nuestra aplicación. Y SysQuap fue concebida como una herramienta en donde los usuarios, en este caso los usuarios que están, son evaluadores de los proyectos, diligencian la información de manera incremental y van teniendo retroalimentación inmediata. Generan y guardan un informe de evaluación que sirve como soporte para elegir después los proyectos y para, pues, fundamentar las evaluaciones y las decisiones tomadas. Y la idea final es tener una descripción general objetiva, lo más informada posible y transparente para priorizar la financiación de los proyectos. Los predictores que incluimos en SysQuap vienen de tres partes. Por un lado, el dónde. Entonces tenemos información geográfica que nos habla sobre el uso del suelo, también sobre la posibilidad de las vías cercanas para la comercialización de los productos, el qué, referente a los productos agrícolas como tal, donde tenemos todo el comparativo de precios desde 2012 para saber hacer predicciones sobre cómo va a ser esa economía de los precios, conjugándolo con la información financiera del proyecto que se planteó y a quiénes estamos beneficiando. No solo la población rural, sino también población vulnerable que mencionábamos, como excombatientes, mujeres, cabezas de familia y también ciertas etnias. Para ello, nuestro proceso de ciencia de datos consiste básicamente, de manera muy general, en agrupar todas esas informaciones que son, como decía, de precios, de inflación, de geográfica, que es bastante, y tenerla, hacer un tratamiento para hacerla fácilmente manipulable y tener capacidades analíticas y predictivas, lo que permite hacer lo que antes en unos procesos de evaluación se hacía en días, ahora se hace en segundos, e incluso brindamos nuevas perspectivas que no estaban antes. Buenos días. SysQuap es una aplicación web desplegada en la nube. Vamos a hacer un live demo de la aplicación. Los usuarios de la ADR deben ingresar a la plataforma, ingresar su usuario y su contraseña. Al ingresar a la plataforma, encontrarán un dashboard principal en el cual encontrarán unos accesos rápidos a funcionalidades del sistema, así como unos paneles estadísticas donde se muestran los procesos analizados en los últimos 12 meses y así como su distribución poblacional por los diferentes proyectos. Se encuentran las funcionalidades, las opciones del sistema de configuraciones, estadísticas y demás. Y la funcionalidad principal es el One Click Viability, que nos permite realizar este análisis. Para esto, los usuarios deben ingresar la información del proyecto, una información básica para la variable 1, lo hemos dividido en 5 variables. Seleccionar la entidad proponente, la línea productiva a la que pertenece la cadena que el proyecto que se va a realizar, seleccionar una o varias áreas de ubicación. Esto se hace mediante este mapa interactivo. Seleccionemos este, por ejemplo. Se pueden agregar N cantidad de predios. Presionamos siguiente. Cada vez que presionamos este botón siguiente, el sistema lo que está haciendo por debajo es cruzar las diferentes fuentes de datos, ya sea data geoespacial que hemos recolectado de la UPRA, del ICAC y otras fuentes. Ingresamos la fecha de inicio del proyecto y la fecha opcional de entrada de mercados, una fecha para predicción de precios. Seleccionamos las poblaciones involucradas dentro de este proyecto. Cada vez que vamos avanzando, el sistema en la parte izquierda nos va mostrando un semáforo o un cuadro de propiedades en las cuales nos indica cómo va comprobándose cada una de las variables. Aquí vemos que, por ejemplo, para el tema de transporte es viable porque hay una vía 850 metros transitable en tiempo seco. El tema de precios. Para precios, el sistema analiza, primero muestra un polígono de precios en el cual se puede ver la distribución de este producto en los últimos 5 años y ver sus variaciones mes a mes. Tenemos que el precio histórico, mínimo histórico de venta para esta cadena productiva es de 929 pesos y el precio máximo son 2.000 pesos. Con un precio promedio de 1.400 pesos. Y aquí tenemos aplicado un modelo de datos llamado Sarima, que lo que hace la predicción a la fecha que le dijimos que iba a salir la producción de este proyecto.
y una proyección del IPC. Entonces dice que nos da una venta de 1.800 pesos y nos dice una conclusión, y es que este producto se venderá en unos precios altos para esta fecha. Podemos ver los gráficos de variabilidad de precios, nuestro gráfico de modelo Sariman, donde nos muestra la proyección desde 2021 y los restantes de 2020, y una densidad de error calculada para este producto. Debemos ingresar la información financiera, entonces para eso necesitamos que unos promedios de ingresos, unos promedios de gastos, la inversión necesaria total para el proyecto y la inversión contrapartida, que es lo que aportan los participantes, y presionamos terminar. Con esto el sistema hace un análisis de toda la información y nos dice que primero este predio está localizado en Guayabal y hace parte de la frontera agrícola. Esto lo hace cruzando toda la información geográfica que tenemos, más o menos 2 gigabytes de información. La variabilidad demográfica, la variabilidad de transporte, la información de precios que ya la explicaba anteriormente. Y al final una información financiera nos dice que el proyecto es viable porque se necesitan 10 meses para retorno de información. Los usuarios pueden guardar el análisis como un borrador para que se convierta en banco de proyectos de la entidad o imprimir. Miguel, creo que está en silencio. Estoy viendo. Sí, me di cuenta. Disculpen todos y ya vuelvo a empezar. ¿Qué ventajas tiene la implementación de SysQuant de esta manera? Que la evaluación y el análisis es inmediato, como mostraba Andrés. Tenemos una retroalimentación inmediata en cada fase del proyecto que estábamos evaluando. La información de precios se actualiza diariamente. La información geográfica se actualiza con menos regularidad, pero tenemos la capacidad de integrarlo, de actualizar esa información de la manera más rápida posible para siempre tener las decisiones con información al día. El modelo en general, el ejemplo que tenía Andrés mostró como un 5,5% de error, que es algo que es importante para tomar las decisiones. En promedio da de 12% el error para cada, teniendo en cuenta todos los alrededor de 300 productos que tuvimos en cuenta. El informe de las evaluaciones, como se puede ver, queda almacenado, es una evidencia y puede ser hecho para futuras consultas o incluso modificaciones. Y la idea finalmente es facilitar la toma de decisiones para determinar sobre qué invertir, tomando una decisión lo más 360 posible. En el futuro, ¿qué vemos para SysQuant? Primero que todo, está desplegado en la nube, pero es integrarlo a la parte tecnológica del ADR para que empiece a hacer su trabajo para la cual está diseñada. También se pueden incluir más variables, aparte de estas 5 que tenemos en cuenta, para tener en cuenta lo que es relevante y que se pueda incluir de la mejor manera en los análisis. Y estructurar también datos para que esos datos que se empiecen a recopilar a través de SysQuant puedan ser utilizados también en el futuro para hacer inferencias sobre ellos, establecer patrones. Y una manera también que hemos hablado, pero que eso no lo definimos nosotros con exactitud, es cómo definir un índice sintético que me dé como un puntaje global de cada proyecto para hacer comparaciones más rápidas. Pero eso viene alineado con el conocimiento de expertos y de la vicepresidencia de la ADR. Por otra parte, la idea es que se pueda tener un módulo de seguimiento y control. Aquellos patrones que se identifiquen pueden ser importantes. Y entre otras cosas, estos servicios geográficos, esos servicios de información pueden ser útiles para otras entidades o para trabajar con otras entidades. Es decir, si vemos que, por ejemplo, muchos beneficiarios o solicitantes se presentan de ciertas zonas y vemos que la viabilidad está o no está dada la viabilidad dado porque no tienen vías, es posible que hayan comunidades desatendidas que requieren inversión en vías públicas. Es una opción, entre otras que podemos ver. Y otra parte del trabajo futuro es identificar las líneas productivas a través de Machine Learning, las más importantes, y pues siempre todo basado en el propósito de cómo estas herramientas impactan el desarrollo socioeconómico del país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al equipo 56. Tenemos tiempo para una pregunta del viceministro. Primero que todo, felicitaciones al equipo porque sé que están respondiendo a uno de los retos que se plantearon desde el sector público. Una pregunta, ¿ustedes esto lo trabajaron de la mano con el equipo de la agencia? Y sí, señor. Así, ¿cuál fue la retroalimentación principal que les dieron en cuanto a la aplicabilidad de este modelo para ellos en respuesta a sus necesidades? De hecho, con la ADR trabajamos semana a semana, desde el día 1. Desde que elegimos el reto, nosotros tuvimos en cuenta unos criterios y dijimos, vamos a trabajar con la ADR. Semana a semana tuvimos reuniones y ellos decían la parte de que sea transparente, ¿sí? Que yo no tenga cajas negras. Y tratamos de que las explicaciones de la aplicación diga, esto tiene esta calificación por la programación que tiene incluida, por la distancia. Hay cosas que se pueden decir en términos muy exactos. Y también la fiabilidad del modelo. O sea, dice cuánto es mi nivel de error.
Y una parte importante también es lo del tiempo. El dato de que lo que se hace en segundos antes se hacía en días fue directamente de los funcionarios de la ADR que nos dijeron. De hecho, dije, no, eso ahora se podría demorar horas. Ellos dijeron, no, nos demorábamos días. Entonces, siempre hubo retroalimentación y trabajo directamente con ellos. Perfecto. Bueno, gracias, Eric. Gracias a ustedes. Gracias al equipo 56. Ahora vamos a tener una presentación del equipo 67. Si quieren compartir su pantalla. Y... Claro que sí. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perfecto, entonces vamos a arrancar. Muy buenos días a todos. Nosotros somos Alejandra Castelblanco y Luis José Parra Gómez, y en nombre del Grupo 67 les vamos a presentar nuestro proyecto sobre la deserción escolar en Colombia. ¿Alguno de ustedes tuvo un compañero o supo de alguien que haya abandonado el colegio? Tal vez se han preguntado qué razones pudo tener esa persona. Pues resulta que la decisión de abandonar los estudios es una decisión a la que se enfrentan miles de niños y niñas en Colombia todos los días. Y es una decisión que además va a repercutir y los va a acompañar durante el resto de sus vidas, porque esto va a impactar seriamente las oportunidades que ellos laborales y otras que se van a ir encontrando a lo largo de sus vidas y carreras. La deserción escolar es un fenómeno socialmente relevante que se ha ligado en muchas ocasiones a la perpetuación de ciclos de pobreza e intergeneracional. Y en Colombia, por cada 100 niños que inician a estudiar, tan solo 44 de ellos terminan satisfactoriamente todo el bachillerato, lo que quiere decir que tenemos espacio y oportunidades para mejorar. Este es un problema que ha sido identificado no solo en Colombia, sino en el mundo. Las Naciones Unidas lo tienen dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sustentable para el 2050, mientras que el Ministerio de Educación, en su plan decenal, tiene por objetivos incrementar la cobertura, mejorar la calidad de la educación y cerrar algo que es muy importante, que es la brecha entre lo urbano y lo rural. Y este es un problema en que nosotros desde el equipo 67 queremos contribuir con nuestro granito de arena desde la ciencia de datos a entenderlo y encontrar estrategias para su solución. La primera parte siempre va a ser enfocarnos en entender cuál es el problema y cuál es la dinámica que da origen a este fenómeno. Y ahí nos vamos a encontrar con que la decisión de abandonar los estudios es una decisión que toman individuos y que lo hacen con base en sus propios contextos y historias individuales. Sin embargo, cuando... Hay todo otro lado de análisis de este problema, que es cuando hacemos modelos de planeación de política pública, organización de recursos nacionales y demás, en donde mirar los problemas a escalas individuales no es precisamente factible. Allí nos toca mirar las cosas a las escalas en donde se toman estas decisiones, que en Colombia quiere decir mirar departamentos y municipios. En este tipo de modelos econométricos, que son más econométricos, pues estamos obligados a analizar variables de múltiples sectores y a observar tendencias para la toma de decisiones. Con eso en mente, lo que nosotros empezamos a hacer fue capturar información de múltiples entidades y sectores. Tratamos de tener una recopilación de variables de criminalidad, infancia, educación per se, temas de pobreza y demás, y lo que hicimos fue validar y consolidar 282 variables diferentes a escala municipal y departamental, las cuales pusimos disponibles mediante un servidor en la nube de AWS, donde la información es fácilmente accesible y manipulable. Ahora, cuando uno tiene 282 variables, la pregunta automática que sale es ¿cómo aprovecho toda esta información y la uso para realizar análisis? Y por lo tanto, nuestra respuesta fue hacer una aplicación web para el análisis de datos en donde pudiéramos no solo presentar los hallazgos más interesantes que nosotros obtuvimos a partir de nuestros procesos, modelos y análisis individuales, sino permitirle al usuario explorar, familiarizarse con la información y conducir sus propios análisis. Esta aplicación tiene tres partes. El primer módulo es un módulo de exploración de datos, donde le permitimos al usuario familiarizarse con las 282 variables a través de mapas y estadísticas interactivas. En el segundo módulo, presentamos nuestros hallazgos más importantes que obtuvimos con metodologías modernas de Machine Learning mediante clasificación y clustering. Y en el tercer módulo, que tal vez es uno de los más innovadores del proyecto, es que a partir de metodologías estadísticas le presentamos al usuario una herramienta para la evaluación de la eficiencia de los municipios en su organización de recursos para producir deserción. Y aquí creo que Alejandra nos puede contar un poco más sobre estos modelos. Sí, gracias Luis. Bueno, efectivamente lo que vamos a hacer ahora es explorar cada uno de los módulos
Y para eso nos vamos a transportar al departamento del Meta, a un pequeño municipio de 6.500 habitantes que se llama San Carlos de Guaró. Entonces lo que queremos hacer es mostrarles cómo la plataforma y la analítica de datos pues, nos ayudan a entender mejor la deserción escolar del municipio. Entonces la primera parte de nuestro proyecto es, como les contábamos, exploración de datos. Lo que tenemos acá en nuestra aplicación es una posibilidad de observar la distribución espacial de la deserción y de todas las otras variables que recolectamos y verla espacialmente cómo está distribuida. Acá vemos que San Carlos de Guaroa pues, es uno de los que tiene mayor deserción en su región. Además, hay una posibilidad de ver un gráfico de dispersión y también ver series de tiempo de cómo van evolucionando las diferentes variables que recolectamos. Y lo que nos parece interesante es que se puede hacer una exploración interactiva para poder encontrar tendencias y en una sola plataforma darle la posibilidad a que el usuario integre toda esta información para su análisis. La segunda parte de nuestro proyecto ya es una parte un poco más, un análisis más profundo. Hicimos un análisis de clustering con Machine Learning, en el cual lo que queríamos era buscar municipios con características similares de cobertura educativa y de deserción escolar. Entonces, al final lo que encontramos fueron 4 grupos, que son los que pueden ver ahí en la gráfica. Encontramos grupos que tenían cobertura educativa baja con niveles de deserción alta y baja y grupos con cobertura educativa alta con nuevamente niveles de deserción alta y baja. Entonces, acá lo que podemos ver es que nuestro municipio de San Carlos de Guaroa hace parte del grupo más complejo, que son los que tienen cobertura baja y además deserción alta. Entonces, este grupo 3 que vemos acá, en realidad nos dimos cuenta que a nivel nacional hace parte de varios municipios que son zonas más que todo rurales y que están afectados por violencia o por conflicto armado. Entonces, nomás este análisis de clasificación por grupos implica que pueden haber diferentes estrategias para las diferentes características de estos municipios y que eso implica también aplicar diferentes tipos de prioridades y como les decía, estrategias para atacar el problema. La parte de agrupación nos sirvió también para la parte de clasificación, donde utilizamos también Machine Learning, para encontrar qué variables describieron mejor la deserción escolar. Entonces, en qué municipios que tenían deserción escolar alta, también otras variables se encontraban altas y había una descripción alta de esas variables para la deserción escolar. Una de ellas es, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes en la tarde. Entonces, eso nos indica que no solo es importante ampliar la cobertura, sino que existen ciertas poblaciones vulnerables que estudian en estos horarios que necesitan unas estrategias para retener estos estudiantes y que son importantes a nivel nacional. También nos dimos cuenta, por ejemplo, que el embarazo infantil tiene una relación bastante alta con la deserción escolar y que, por ejemplo, campañas tempranas para entender, por ejemplo, para educación sexual, nos puede influir en cómo mejorar o cómo impactar la deserción escolar a nivel nacional. Hay otras variables que encontramos que las pueden ver acá y se pueden explorar en la plataforma y en general lo que nos parece muy interesante es que le da un análisis muy detallado de cómo estas variables pueden influir en la deserción escolar. Como decía Luis, una de las partes como más innovadoras de nuestro proyecto es el ranking de eficiencias. Entonces, este es un modelo que hicimos basado en un modelo que se llama análisis envolvente de datos. ¿De qué se trata este análisis? Lo que este análisis trata de hacer es entender qué municipios están aprovechando mejor sus recursos. Entonces, es como si fuera un modelo de eficiencias. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros este modelo? El usuario tiene toda la libertad de escoger cuáles son sus inputs. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde está la cantidad de profesores en un escalafón alto, cantidad de colegios con internet, estudiantes en la mañana, y esos inputs van a generar o van a reflejarse en un nivel de deserción determinado, ¿sí? Entonces, cuando yo comparo dos municipios y me doy cuenta que tienen inputs similares, tienen recursos similares, pero al final un municipio tiene menor deserción que el otro, esto ya nos da indicios de que algo están haciendo mejor y cómo podemos de pronto mirar la política pública de este otro municipio para guiarnos y mejorar en otros municipios. Entonces, esto podemos verlo un poco más interactivo en el app, donde podemos ver que acá pues, lo que tenemos es un menú donde el usuario puede escoger qué recursos le da de entrada a su modelo, ¿sí? Qué recursos él quisiera con los cuales quisiera comparar sus municipios. Y acá vemos reflejado que los municipios en amarillo son los que tienen mejores eficiencias, los que tienen menor deserción y manejan mejor esos recursos. Y tenemos a San Carlos de Guaroa, que lo estamos siguiendo acá, en el cual pues, no está entre los mejores, tiene una eficiencia pues, un poco más baja comparado con los otros municipios. Y
Y acá están algunos de los recursos que podrían ser mejor aprovechados según nuestro modelo y según los inputs que el usuario interactivamente, según su análisis, puede determinar y analizar. Entonces, pues ya finalmente lo que nosotros pensamos o queremos transmitir con nuestro proyecto es que la ciencia de datos sí puede contribuir significativamente a resolver problemas como el de la deserción escolar en Colombia. Nuestra propuesta pues tiene estos tres pasos que todos son muy interactivos y que permiten realmente que la persona que explore pueda hacer sus propias conclusiones, pueda hacer sus propios análisis, y pues nos parece muy interesante que se puedan utilizar este tipo de herramientas mucho más seguido para planeación de política pública y para aportar a problemas como la deserción escolar. Entonces, pues los invitamos a explorar la aplicación. Queremos que este proyecto siga creciendo. Les agradezco mucho por su atención y pues esto sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo 67. Tenemos tiempo para una pregunta del viceministro. Gracias al equipo. Creo que clarísimo para todos el impacto y sobre todo a nivel de educación, la aplicabilidad de esto a nivel nacional para, digamos, para estudio en decisiones de los líderes que están definiendo política a nivel municipal, me parece muy importante. ¿Cómo creen ustedes de lo que han hecho que se podría fortalecer el modelo a nivel del uso de datos o uso de herramientas técnicas? Porque sé que igual esto lo desarrollaron en un tiempo corto, pero ¿qué se podría, cuál es el siguiente paso para esta herramienta que ya pues creo que está disponible para uso de todo el público, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Cuál es el siguiente paso a nivel de datos y técnico para lo que construyeron, para la herramienta? Bueno, no sé si Alejandra, si quieres yo lo contesto esta parte. Yo creo que una de las cosas que fue más retadoras de este proyecto, sobre todo como usted bien lo nota, viceministro, con el tiempo, fue la organización y agregación de todos estos datos. Digamos, eso es uno de los retos que uno se encuentra con cualquier cantidad, cuando se tratan de mezclar bases de datos de múltiples fuentes. Este proceso de limpieza y validación es puede ser demorado y largo. Una de las primeras mejoras que sería importante empezar es agregar otras bases de datos, otras fuentes de información, temas además un poco más relacionados, por ejemplo, con unidades de víctimas, temas de conflicto armado. Bueno, ahí tenemos un universo todavía muy grande por explorar. El país es muy rico y muchas entidades están recolectando datos de forma constante, y creo que en medio de esto que se está dando en el país de empezar a tomar estas decisiones a través de este tipo de herramientas, pues va a ser un ciclo natural que eso se vaya integrando. Lo siguiente, sí, pues es que es muy importante resaltar que los algoritmos, pues la idea es que esto no se trata de soluciones únicas. Yo creo que las preguntas que uno se hace a diferentes escalas son de por sí diferentes. Son diferentes las preguntas que se hace el Ministerio de Educación a nivel nacional a las que se hace de pronto el organizador del gasto en un municipio. Y por lo tanto, es muy relevante seguir mejorando esta interactividad de manera que podamos que esto sea una herramienta útil para todos los gestores de este problema en el país. De manera que tengan a la mano la información, que muchas veces es una de las barreras más importantes para las personas que además son muy capaces, digamos, hay muy buenas personas estudiando estos problemas en el país, proveerles esta información y más que decirles, mire, hagan esto, que pues no es nuestra intención, digamos, tratar de resolver nosotros con un primer análisis todo el tema, pero sí darles todas esas herramientas para que ellos, con su experiencia, su experticia, vayan construyendo sus conclusiones y pues de seguro esto tenga un impacto relevante a lo largo del país. Yo pensaría que pues también habrá un ejercicio de divulgación de estas herramientas y de crear esta cultura que estos mismos programas del 10 for All están creando en el país. Sí, de acuerdo. Es una etapa total de retroalimentación con las entidades que realmente lo van a usar para saber qué datos son también importantes para ellos, además de los que ya agregamos. Súper de acuerdo con eso. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora finalmente tenemos el equipo 86. Si quieren compartir la pantalla. Perfecto. No se escucha. Ahora sí. Gracias, Eric. Muy buenos días a todas y a todos los asistentes. Bienvenidos a la presentación del proyecto Reditus por el Grupo 86. Desde el grupo, nosotros sabemos que hay diferentes contextos que rodean la población colombiana. Las condiciones de pobreza, la amplia brecha social y la desigualdad generan un ambiente difícil, donde desafortunadamente muchos colombianos terminan en las cárceles. Cárceles con altos niveles de hacinamiento, vulneración de derechos humanos y donde proliferan las redes de criminalidad.
¿Qué esperar de esta presentación? Primero vamos a hacer la introducción al fenómeno de la reincidencia en Colombia, cuál fue nuestro enfoque para afrontar esta problemática, nuestro producto y finalmente el impacto del proyecto. Al año 2019, en Colombia habían más de 182 mil prisioneros, 25% de ellos población reincidente y más del 50% en condición de hacinamiento. Un dato muy importante, el gobierno destina más de 15 millones de pesos al año por prisionero buscando garantizar los derechos de estas personas. Las personas privadas de la libertad que están expuestos a altos niveles de hacinamiento y tienen pocas posibilidades de resocializarse, tienen un 33% más de posibilidades de reincidir que los demás. Para un prisionero convicto, volver a la libertad es un desafío. Hoy en día las intervenciones del gobierno podrían tener una mayor articulación. Nuestros objetivos van de reducir la brecha entre diversidad y disponibilidad en diferentes programas de resocialización, realizar una caracterización de la población penitenciaria reincidente que permita generar políticas públicas buscando atender al respeto de la dignidad humana como eje transversal de la Constitución de 1991. Finalmente, la reincidencia y el hacinamiento promueven un ambiente propicio de violencia y corrupción. El objetivo es incorporar la ciencia de datos como agente transformador de la toma de decisiones en política pública. Nuestro enfoque parte de los datos. Con la base de datos del Ministerio de Justicia de Reincidentes del 2010 al 2020 y bases de datos externas del DANE, datos abiertos e inclusive la Policía Nacional de Colombia, hacemos un análisis y modelaje en cuatro campos de acción. Análisis departamental, regional, de segunda reincidencia y finalmente una caracterización por clústeres de la población reincidente en Colombia. El software que utilizamos para hacer nuestro análisis estadístico es el software libre Python y para nuestras bases de datos usamos Postgres SQL. Actualmente la plataforma corre en Amazon Web Services y está live. Nuestra arquitectura utiliza las últimas herramientas en software libre utilizadas a nivel mundial. Es una herramienta poderosa y altamente escalable. Algunos resultados muy importantes del reincidente promedio en prisión. El lugar de nacimiento es una persona que nace en la región central o amazónica de Colombia. Personas entre 22 a 37 años de edad. Los crímenes que cometen comúnmente son robo, tráfico de drogas y o uso de armas. Un dato muy importante, 90% de los prisioneros son hombres que no se han graduado de bachillerato. Si miramos la caracterización de los crímenes, vemos que 25% de los prisioneros cometen el mismo crimen cuando reinciden. Y este número aumenta a 76% cuando hablamos de hurto. Más del 50% de los reincidentes lo hacen en menos de 2 años y 25% de ellos vuelven a delinquir una segunda vez. Caldas, Quindío y Santander presentan la mayor tasa de reincidencia a nivel nacional. Este es un momento de nuestro proyecto donde sabíamos que teníamos resultados muy valiosos, pero concluimos que para impactar y generar valor a nuestros clientes, la comunicación era clave. Por lo tanto, creamos Réditos, una plataforma completa, poderosa y fácil de usar. Aquí está Melissa con la explicación de nuestro producto. Creemos que tomar decisiones basadas en datos genera un impacto positivo en la vida de los prisioneros en Colombia. Por eso creamos Réditos, una plataforma fácil de utilizar que mediante el uso de analytics y modelos de ciencia de datos ayuda al Ministerio de Justicia a mejorar sus intervenciones contra la reincidencia en Colombia. Veamos cómo funciona. En la sección departamental, es posible realizar un análisis espacial de la reincidencia por el departamento de nacimiento de cada persona y compararlo con información de indicadores de desarrollo socioeconómicos externos, como por ejemplo, la brecha de pobreza entre departamentos. El módulo regional permite explorar métricas clave en las regiones en las que el INPEC divide los establecimientos penitenciarios en el país. Esta sección muestra la distribución por crimen y edad para cada región, entre otras. La sección de segunda reincidencia muestra nuestro modelo predictivo, donde es posible predecir la probabilidad de que una persona reincida más de una vez. Asimismo, se pueden encontrar gráficos relacionados con la segunda reincidencia según el delito cometido en la primera condena. Finalmente, en la página de caracterización encontrarás nuestro análisis de clusters, donde se agrupa la población reincidente en 6 grupos de acuerdo al crimen cometido, la duración de la condena y las características sociodemográficas de los presos. Si desea ver más e interactuar con nuestra aplicación, por favor acceda al enlace o código QR que aparece en la pantalla. Réditos busca complementar la creación de política pública a través de los datos y la ciencia de datos. Este ha sido un proyecto construido de la mano y validado con el Ministerio de Justicia en las 12 semanas del programa de S4A.
El objetivo fue crear una herramienta dinámica y que brindara información contundente para focalizar la política pública que buscara la prevención de una segunda reincidencia. Estamos seguros que nuestro producto ayudará a los expertos del Ministerio de Justicia para incluir programas con diversidad. Por ejemplo, poder replicar programas a nivel nacional como Casa Libertad, empleado actualmente en Bogotá. Programas que puedan impactar la heterogeneidad de las prisiones. Políticas para volver a la sociedad. Es importante enseñar a nuestros prisioneros a ser conscientes de sus acciones y delitos cometidos, pero sin la necesidad de llevar el estigma causado por haber estado en la cárcel. ¿Qué sigue para el proyecto? Lo primero, extender nuestro análisis a toda la población penitenciaria, no solamente la población reincidente, y así lograr una caracterización del sistema penitenciario colombiano. Lo que buscamos para el futuro del proyecto es responder a las necesidades del Ministerio de una manera amigable y completa, y profundizar en el desarrollo de herramientas predictivas, prescriptivas y descriptivas que puedan impactar las decisiones en política pública. No se olviden de revisar nuestra plataforma Reditus en el siguiente código QR. Agradecer al Ministerio de Justicia por su apoyo e información, al MINTIC por la inversión en educación para todos los graduandos del programa, al Viceministro Rueda por estar aquí en esta presentación, a Correlation One por el programa DS4A. Y queríamos terminar con esto. Mandela dijo: una nación no debe ser juzgada como trata a sus ciudadanos más influyentes, sino como trata a sus ciudadanos más desfavorecidos. Desde el proyecto Reditus ponemos nuestro grano de arena de la mano de la ciencia de datos. Los invitamos a ustedes a poner el suyo en la construcción de un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Ahora tenemos 2 minutos para preguntas del viceministro. Excelente equipo, muchísimas gracias y sé que este era el otro proyecto que está respondiendo a un reto del sector público y aquí ya que Eric solo me deja hacer una pregunta, va una pregunta combo. En este periodo de tiempo que trabajaron de la mano con Mi Justicia, ¿cuál fue el reto técnico más grande a nivel del desarrollo de la plataforma? Aquí mientras estaban hablando la vi, me metí y ya sé que está funcionando ahí en línea. ¿Y cuál fue esa, la mayor retroalimentación que les dieron en la construcción y el desarrollo de la herramienta? Bueno, gracias por la pregunta, viceministro. Nosotros creemos que lo más difícil del proyecto fue primero buscar esa integración de los datos de una manera amigable y que igualmente ayudar a las personas técnicas, a los abogados del ministerio, inclusive también a los ingenieros, no solo a manejar las bases de datos, sino a presentar la información de una manera clara y que les permitiera a ellos llegar a sus propias conclusiones. La idea no era como dar un paso a paso o entregarles un modelo predictivo únicamente, sino darles una herramienta que fuera totalmente dinámica y de libre uso para que ellos, con su conocimiento técnico, pudieran complementarlo a través de los análisis en gráficas, en modelos, etcétera, que nosotros realizamos. Y ese fue uno de las dificultades más grandes del proyecto. También el hecho de que la base de datos, pues, por ejemplo, nuestras variables de respuesta, la mayoría de las variables que utilizamos para nuestro modelaje las creamos nosotros y había que ser muy responsables con el manejo de esta información porque, pues, al final van a salir políticas públicas de esto que van a afectar a la población penitenciaria. No queríamos tener en cuenta vicios de inconstitucionalidad, cuestiones de sesgo en los datos y tratar también de recopilar información de otros fuentes de información que tengan la redundancia como para poder responder a las necesidades del ministerio. No sé si en el equipo alguien quiera complementar la respuesta, la pregunta del viceministro. Buenísimo, muchas gracias al equipo 88 y a todos los equipos para las presentaciones. 86, perdón, disculpas. 86. Ahora vamos a dejar que el viceministro tenga unos minutos para calificar los proyectos y decidir quiénes son el primer, segundo y tercer premios para estas presentaciones y los proyectos. Así vamos a tener una pausa y volvemos en 5 minutos. Ya hemos deliberado y no sé si el viceministro está listo para hacer esa decisión muy difícil que, como dijimos, todos los proyectos son muy buenos. Sí, estoy listo, Eric. Y de verdad que me tomé un poquito más de tiempo porque
De verdad que me la pusieron muy, 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 muy difícil. Lo primero es, de verdad, felicitarlos absolutamente a todos, porque se nota por el trabajo, por las presentaciones, por todo lo que han hecho, que de verdad el interés, el conocimiento, digamos, la dedicación, la calidad de todos los proyectos, en lo personal, se los digo muy sinceramente, este tipo de ejercicios me llenan de felicidad, emoción y me dan energía para continuar haciendo lo que estoy haciendo, porque estos proyectos que estamos sacando se ve con el trabajo de ustedes que están en un corto tiempo teniendo un impacto muy grande y de verdad que creo que son semillas enormes de frutos que vamos a ver como país hacia adelante. Entonces, se los digo de corazón que es muy motivante, se me pasó el tiempo volando, me hubiera encantado poder hacerles más preguntas, poder conocer más detalle y no solo estos, porque si esto es el top 5, también me imagino que el resto que de los proyectos de la Corte, de verdad que han sido, me imagino que han debido estar también muy, muy buenos. Entonces, de verdad que es muy inspirador, emocionante ver esta pasión y este trabajo que le han dedicado a todos sus proyectos. Y de verdad que sé que suena muy cliché, pero ha sido muy difícil tomar la decisión, porque todos los proyectos supremamente importantes, relevantes, con un impacto, las presentaciones estuvieron impecables. Entonces, pero pues nos toca escoger, desafortunadamente, hay que hacer un ranking, pero bueno. En tercer lugar, vamos a arrancar como los reinados, qué pena, pero así me indicaron. Entonces, en tercer lugar, quiero felicitar a Miguel Alejandro Gamboa, a Rafael Enrique Bayona, a Jairo Andrés Rivera, a Diego Alejandro Lesmes y a Juan Sebastián Perdomo del equipo 56 por su gran trabajo en responder a este reto de la Agencia de Desarrollo Rural, el impacto que tienen. Sé que han estado trabajando de la mano con ellos, la retroalimentación que recibí también informalmente es que, y lo mencionaban ustedes en impacto, que vamos a poder hacer un proceso en segundos. Obviamente toca seguir alimentando y espero de verdad que puedan continuar trabajando de la mano con la agencia en este proyecto para incorporar los datos, para hacerles las mejoras. El hecho que ya tengan ese demo andando, de verdad que fue muy, muy bueno para poder visualizar y ver ese impacto que tienen en un área tan importante, uno de los de las cuatro áreas que el presidente ha resaltado en este plan de la reactivación, y es un enfoque en el agro y un impacto. Ahí nosotros también hemos hecho un trabajo desde Mintic con AgroSavia en aplicar inteligencia artificial para selección de suelos, y nuestro campo colombiano, verdad, que requiere todo el apoyo que le podamos dar. Entonces, de verdad que los felicito por ese gran trabajo. Bueno, hacemos una pausa de media hora y volvemos con el siguiente. No, mentira. Me van a ahorcar. Bueno, entonces, espérenme, busco aquí. En segundo lugar, quiero felicitar a Rodolfo Alexander Torres, Carlos Andrés Caro, Laura Melisa Montes, Andrés Felipe Ramírez, Elkin Darío Cuevas y Lina María Castillo, el equipo 86 por su trabajo en justicia. Otro de los retos del sector público aplicable, me encanta que hayan trabajado de la mano con el Ministerio de Justicia y que estén de verdad trabajando en un área de muchísimo impacto social, en una población que necesitamos atender, en un sector que ahorita de verdad también es muy importante en la conversación nacional, y además pues desde lo técnico, la presentación, ahí le estuve también cacharreando a todo el modelo y de verdad que muy impresionante lo que han hecho también en este corto tiempo. Entonces, los felicito de verdad y espero que también puedan seguir trabajando en este reto. Bueno, ahora sí, le quiero dar la palabra a Rashid un segundito, a Eric. Una pausa. Sí, una pausa para la suspensa, para ver quién es el ganador y quién es el mejor proyecto de esta iteración del DSFRAE Colombia. El primer premio para los 92 equipos y proyectos. La verdad es que todos fueron muy buenos y, como dijiste usted, que esos son los 5 mejores, pero hay muchos, muchos más que fueron buenísimos, y realmente fue difícil
escoger a estos cinco para este evento. Pero te doy la palabra para anunciar el ganador. ¿De una vez, Eric? ¿Rashid, sí. ¿Qué opinas? ¿Seguros? Sí, seguro. Bueno, entonces, y de verdad, nuevamente muy difícil la selección. Todas las variables que tuvimos en cuenta para la selección, y me estaba apoyando también el equipo, dándome retroalimentación en lo técnico, el trabajo en equipo, la comunicación, las presentaciones hoy de verdad estuvieron súper, súper chéveres. Este es un trabajo muy importante que han hecho Luis José Parras, Daniel Mauricio Jiménez, Carlos Eduardo Coy, Alejandra Castelblanco, Fabio Alberto Lagos y Diego Mauricio Mora. Equipo 67, los felicito. De verdad que el trabajo que han hecho, estaba también durante la presentación viendo el hecho que esta herramienta, o sea, ya la tengamos en vivo a nivel municipal, inmediato el impacto a nivel país, a nivel municipal, en un tema tan importante como es la educación, que es de verdad base, fundamento para absolutamente todo lo que hacemos nosotros. Creo que sobra decir que lo que están construyendo, lo que estamos haciendo nosotros hoy con este programa, de unas bases, un conocimiento educativo, va muy de la línea de eso, y es buscar cómo a nivel país a futuro evitamos sobre todo esa deserción y garantizamos que esta equidad en este cierre de brechas por el que estamos trabajando desde gobierno, esta importancia que tiene la educación para absolutamente todos, de verdad que supremamente importante, y espero que puedan seguirlo trabajando. A los otros dos equipos, también felicitaciones porque conozco el sector salud, sé la importancia y quiero que también acompañarlos y como seguimiento de esto me pondré en contacto directo con ustedes porque el potencial también de los otros equipos lo que montaron a nivel del modelo en Cali, alimentarlo con esas variables, esto también tiene una replicabilidad absolutamente importantísima a nivel de política, a nivel país, y quiero con ustedes también y en la reactivación para volver a nuestra nueva normalidad, trabajar con ustedes para ponerlos en contacto con las entidades que desde el sector salud y todos los otros, digamos, actores del ecosistema, porque lo que ustedes están haciendo también tiene muchísimo potencial, así que los felicito por ese trabajo, de verdad que me la pusieron muy difícil hoy, pero espero que todos ustedes vayan a seguir trabajando en estos proyectos. Se los comenté, creo que en la inauguración en mayo, que de nuestra primera cohorte que se graduó el año pasado, tuvimos y respondieron los voluntarios del programa al llamado del ministerio, del gobierno. Nos estuvieron apoyando el Instituto Nacional de Salud, en la agencia, en el ministerio, en presidencia, con una cantidad de iniciativas que tenemos. Entonces espero que puedan seguir contribuyendo y devolviéndole al país por este programa que podemos hacer desde el ministerio, desde el gobierno, de la mano con Correlation One, con nuestras aliadas, nuestras universidades que nos han acompañado, la Universidad del Rosario de AFIT y la Universidad del Norte, y todos los docentes que están haciendo una grandiosa labor en compartir su conocimiento. Así que muchísimas gracias y de verdad felicitaciones para absolutamente todos. Buenísimo, muchas gracias al viceministro Reda y también a todos los participantes y los equipos y la audiencia también por tomar esta hora y media un sábado para ver estas presentaciones. La verdad es que estamos muy orgullosos de todos, no solo los equipos en esta gran final, pero también todos los equipos del programa. Y estamos muy emocionados para poder hacerlo otra vez en unas semanas para continuar el proceso de construir y ayudar a construir el ecosistema de ciencia de datos en Colombia. And Eric, one last thing, because my Spanish isn't perfect. So I don't know if we announced the prize also, but top three teams will get a special certificate. Mm-hmm. And the winning team, we also have a Mintique Correlation One scholarship. It's $5,000 USD for the winning team.
to support you in continuing your work and, making that impact real. So congratulations, everyone. Thank you so much, Mintic, universities, all the participants. Wonderful job. Take care, everyone. Chao. Ese premio, ese anuncio de la beca y nada, de verdad, ánimo a continuar con esto, a seguir construyendo país. Muchas gracias a todos y un feliz día. Un aplauso. Gracias, muchas gracias.